Innovación Popular, a quien precisamente queríamos comenzar por su especialidad, además, almirante en retiro, gracias por estar con nosotros. Sobre esta designación, primero en la DINI, acaba de decir el señor Salguana, acaba de recordar lo que aparentemente es, a pesar de las declaraciones del nuevo jefe de la DINI, que para empezar él no cumpliría con los requisitos. Estamos hablando de un tema legal. Y los requisitos tienen que ver con sentencias judiciales o antecedentes policiales y judiciales y penales. Él tuvo pues unas sanciones al parecer serias durante su paso por la policía, que incluyen incluso en un caso arresto militar. Él se ha justificado, etcétera, pero el hecho es que esto está registrado en su hoja de servicios. ¿El Congreso podría convocar o ver el caso para empezar en la Comisión de Defensa e Inteligencia? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Efectivamente, el nombramiento este, para variar, otra vez cuestionado por los antecedentes de la persona. Para estar en un puesto de esa naturaleza se necesita tener una experiencia que lo indica la norma en inteligencia, en estrategia y en asuntos relacionados a la defensa y seguridad nacional. Y tener una hoja de vida impecable, no tener ningún tipo de denuncias. Su hoja de antecedentes judiciales debería estar impecable. Eso es lo que se pide para un puesto de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene acceso a información sensible de todos, de cualquier ciudadano, de cualquier instituto armado, todo lo que tiene que ver con la defensa y seguridad. Y la visión de inteligencia es una visión estratégica, una visión que le permite colectar información, que la procesan y le entregan como análisis al presidente todos los días o una vez a la semana, como decía. Pero se maneja lo más sensible del país, que es la información. Entonces no se puede poner una persona con esos antecedentes en un puesto de esa naturaleza. El único responsable de esto es el presidente, o sea, en él está el sacarlo o el ponerlo. En nosotros está el fiscalizarlo, en todo caso en el Congreso, que seguramente lo vamos a hacer. Pero no vamos a lograr el cambio de él, salvo que el presidente tenga la voluntad de enmendarlo. Espero que en algún momento reaccione. No se puede gobernar un país si uno no escoge las mejores personas, los mejores ciudadanos para desempeñar los puestos públicos. Se necesita gente con experiencia, con hoja de vida impecable. Tenemos miles, millones de ciudadanos de esa manera. No sé por qué tiene que escoger justamente los que están manchados. Esto indica hasta una falta de voluntad de tratar de hacer bien las cosas. O de terquedad en no tratar, en no reconocer los errores y en no aceptar las críticas. En la democracia, la virtud de la democracia es que se puede hablar en todos los sentidos. Y otro factor importante de la democracia es que el mandatario tiene muchas maneras de poder nutrirse de información que le permita hacer un buen gobierno, si la sabe usar. Nosotros queremos que haya un buen gobierno porque es interés de nosotros que Perú salga de donde se encuentra. Y la única forma de que haya un buen gobierno es que el presidente ponga gente adecuada en los puestos, nada más. Y esas personas van a hacer su tarea, como lo dice, lo ha dicho en su mensaje ahora. Van a rendir cuentas y van a hacer su tarea, pero ¿qué se le puede pedir de rendición de cuentas a una persona que no conoce el sector? Una persona que está yendo a aprender y otra persona que tiene antecedentes de dudosa reputación. Entonces nos enganchamos en un lío que no nos deja salir del punto muerto en que nos encontramos. Bien. Ahora, es correcto de que se necesiten hacer inversiones, somos los primeros que lo decimos, pero inversiones de capital extranjero para no gastar nuestros fondos al inicio. Tenemos que darle seguridad al país, seguridad al inversionista para que venga a invertir y eso genere puestos de trabajo con iniciativas privadas. El gobierno emplea los recursos que se tienen para situaciones de emergencia. Ok, estamos en una de ellas. Habrá que hacerlo, pero con mesura. Entonces está dando una serie de salidas que no están adecuadas, o sea, a la situación realmente. ¿Usted cree que hay demasiada confianza en lo que se puede hacer a partir de la inversión pública y que no se está impulsando en contraste la inversión privada? Así es, la inversión pública se representa el 30 o el 20% de toda la inversión del país, el resto es inversión privada. Entonces acá estamos tocando una parte muy pequeña realmente de la gran economía que tenemos. ¿No? El Fondo de Estabilización del Gas, por ejemplo, eso es una subvención al final. ¿Y genera qué? Problemas en la caja fiscal, al final vamos a terminar más endeudados de lo que estamos. Entonces hay que ser conscientes y racionales en este tema. Dar estabilidad jurídica y de estabilidad económica al país. Eso se logra generando confianza. Si no generamos confianza, no, por más inversión que hagamos pública, no vamos a sacar al país donde se encuentra. La gente tiene desconfianza de lo que está pasando. Las personas de la calle tienen desconfianza de lo que pasa.
Entonces tenemos que lograr establecer un punto de confianza fuerte para que esto camine. Nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo caminar y de apoyar al gobierno si es que toma medidas adecuadas. Y si no se va, no se desvía del camino que se está escogiendo. Ahorita está en un camino equivocado. Tiene que volver al rumbo adecuado para poder sacar a la democracia adelante. Salvo que no creen en la democracia y se quiten la careta ahora y digan que en realidad no somos demócratas, somos comunistas y creemos en el gobierno totalitario y no nos interesa salir donde estamos. El presidente Castillo ha insistido que comunista no es, pero la confianza ha vuelto a pasar por un tropiezo ahora a raíz de las declaraciones de la presidenta del Congreso, que ha dicho que en el Congreso no se está moviendo la vacancia, pero que es una posibilidad constitucional, pero quien pide la vacancia es la calle. Esto ha sido respondido con una moción de censura, nueva moción de censura por parte de Perú Libre, que ya sabemos es muy difícil que vaya a caminar. Usted dice que las declaraciones pueden ser sujeto de crítica, pero de ahí a la censura pues hay un buen trecho. ¿Cómo recuperar un poquito el balance, el equilibrio en otra vez esto que digo, es una ruptura de confianza entre Ejecutivo y Legislativo? Así es, ahí se cometió un grave error, la presidenta cometió un grave error al hacer esas declaraciones, pero nada más eso, un grave error, no es que tenga que ser censurada. Tenemos que entrar en diálogo nuevamente, hay que entrar en diálogo con el partido del gobierno, explicarles que retiren su firma, que evitemos una pérdida de tiempo en una sesión que no va a tener ningún resultado. Ya manifestaron su malestar, ¿no? Ya, ahí hasta ahí está bien, ¿no? Y ahora caminemos para adelante, tratemos otra vez de encontrar un punto de equilibrio que es muy necesario. Tenemos muchos proyectos para sacar adelante y no podemos hacerlo porque nos entretenemos en esta cosa que nos quita horas de tiempo que se pueden dedicar a otra cosa. Pero bueno, estamos en esa situación y hay que saber manejarla y seguir adelante, ¿no? Hay que tratar de confluir con energías positivas y sacar del entrapamiento que nos encontramos en este momento. Energía, de error tras error. Energías positivas. Una de las cosas que debería hacer el presidente, que le pido al presidente, le pido que lo haga, recapacite, señor presidente, cambie a sus ministros y vamos a tener una diferente actitud en todo el país y vamos a salir adelante. Allí está centrado para usted, es allí donde se expresaría la voluntad de cambio que le reclaman al Ejecutivo. Sigue estando expresada sobre todo en el cambio de los ministros. Me imagino que se refiere al señor Maraví, al propio primer ministro. Así es, a eso me refiero, Enrique, que se lo hemos visto hasta en persona, se lo hemos dicho, ¿no? Personalmente. El tema es que no se entiende por qué lo pedimos. Yo creo que ahí está el problema. No es para hacerle daño, ni para decir yo gané, sino es para hacer que el país camine. No se puede tener gente de esa naturaleza guiando el gobierno. No inspira confianza. Por más bonos que dé y inversión pública que quiera hacer, no va a funcionar al final, porque le va a faltar la confianza necesaria para hacer que el camino se haga llano y puedan reproducirse las inversiones y la cadena y la sinergia que genere una inversión, porque la gente tiene mucha desconfianza. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr entender. Si logramos entender cuál es el punto de encuentro para todos, va a ser la confianza y vamos a poder salir adelante. Si seguimos tercos cada uno en su 13, no vamos a cambiar y nosotros seguimos insistiendo que cambie, vamos a quedarnos atracados en esto y por una buena voluntad que haya no vamos a lograr tener éxito. Espero que el presidente reaccione ahora, que medite después de su mensaje y haga los cambios que se necesitan. Él sabe cuáles son. Bien, vamos a ir a una pausa, pero regresamos. Quiero dejarlo con una última pregunta, que es, usted hablaba de los proyectos de ley que tiene, hay cierta controversia sobre la iniciativa de su bancada y la de Fuerza Popular de lo que se ha dicho cambiar reglas de juego para las próximas elecciones del 22. ¿A qué se refiere esto? Regresamos pues de la pausa. Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, le queríamos preguntar sobre esta iniciativa para postergar las elecciones primarias en los partidos, lo cual para los críticos cambiaría las reglas de juego para las elecciones del 2022. ¿Por qué se justificaría esta medida? Sí, bueno, el tema de las elecciones es un tema complejo para todos. Los plazos se van superponiendo uno tras otro. Cuando se inicia el proceso electoral para las elecciones presidenciales, se suspendieron las inscripciones, se cerraron los padrones y tenemos miles de fichas nuevas para introducir. No se ha hecho todavía este procedimiento. Eso es lo que frena un poco el tenerlo claro todo el panorama electoral para las municipales.
Entonces, una de las opciones es la que hemos presentado para que sea discutida en las comisiones y de repente sale alguna buena idea, o mejor que la que hemos presentado, y logramos darle más flexibilidad al tema electoral, que es necesario. Y a eso se suma la pandemia, que fue también la que generó las condiciones iniciales de esta situación. Entonces, esperamos que entre a discusión en comisiones y ver qué sale de todo esto, ¿no? Perfecto. Bueno, para terminar, congresista Montoya, usted decía de lo que considera fundamental en lo que se refiere al cambio de ministros. Ahora, con el mensaje que ha dado el presidente Castillo, más allá de ello, ¿cómo observa, porque usted ha sido especialmente crítico de lo que podríamos denominar el ala radical de Perú Libre y su influencia en el gobierno? ¿Usted cree que con las medidas que ha anunciado el presidente Castillo toma distancia o no en la práctica de esa ala radical? No, en la práctica mantiene el statu quo. No, se está manteniendo el statu quo porque es un problema interno de ellos, más que de las medidas que toman. Al no haber cambios, está aparentemente siguiendo los dictados de la parte más radical. Que es un poco como que han dicho, estamos tomando posición, nos sentimos fuertes y no vamos a cambiar, no vamos a ceder. Entonces creo que no haría para nada el problema interno que tienen. En algún momento lo solucionarán, me imagino. Pero lo que nos afecta a nosotros son las resoluciones finales de él, que no las mantiene iguales y no las cambia. Ahora también. Entonces, por ahí va el tema. No creo que haya mayor modificación en lo otro. Bien. Muchas gracias, Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, por acompañarnos.